Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 22 Mega TV. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando les recuerdo que nos extendemos hasta las 8:30 minutos en la mañana, aproximadamente 8:30 minutos en la mañana. En el día de hoy quiero retomar un tema que abordamos en el día de ayer con Luis G. Díaz, porque en el día de hoy, aquí en la Florida, concretamente en Palm Beach, en la casa del presidente Donald Trump de Palm Beach, se van a reunir el presidente de los Estados Unidos con el presidente chino. Una reunión importantísima, les decía en el día de ayer, lo reitero en el día de hoy, porque van a abordar asuntos económicos entre ambos países y evidentemente hay una asignatura pendiente que es Corea del Norte y que va a ser también abordada seguramente esta situación de Corea del Norte y el desafío que ha lanzado Corea al mundo en su escalada en la carrera nuclear tiene que ser abordado con China, porque en opinión de analistas los chinos son los únicos que pudieran controlar a Corea del Norte. Como les decía también en el día de ayer, Corea del Norte se ha convertido en un verdadero apéndice de China y por lo tanto China es, parece que, la llave de los truenos justamente sobre esta situación. Para abordar este tema y otros muchos, también el tema del acontecer cubano y un tema interesante que quería abordar con ustedes si el tiempo nos lo permite, he invitado a este programa como cada jueves al analista político, un máster en ciencias políticas, me refiero a Julio Mechilin, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantado, Daniel, de estar contigo. Una vez y más. Tu gran de la audiencia que es bien grande. Y bueno, no es tan grande, pero es fiel, es leal. Y eso es lo que más me gusta de todo. No, pero te sorprenderías porque la cantidad de personas que ven este programa con todo temprano que es y todo, es bastante, bastante grande. Bueno, como yo no tengo abuelita, te digo, tienes razón. Oye, hay una expectativa extraordinaria con esta entrevista del presidente chino Xi Jinping con Donald Trump. Se va a efectuar como una cosa curiosa, no se va a hacer en Washington, sino se va a hacer en lo que ha llamado el señor Donald Trump la presidencia sur de los Estados Unidos, que sería en Mar-a-Lago, creo que es como se llama la casa de Palm Beach de Donald Trump. Y me da la impresión de que el Departamento de Estado adelantó hace 24 horas sobre el tema de Corea del Norte una posición que redefiniría la política de Estados Unidos con referencia a Corea del Norte. Hasta el momento había una llamada estrategia diplomática con Corea del Norte. La desarrolló sobre todo el anterior presidente Barack Obama. Era sancionarla económicamente, pero al mismo tiempo también subsidiarla económicamente. O sea, era te quito por acá, pero te doy por allá para que te estés más tranquilo. Corea del Norte no escuchó, ni mucho menos las consideraciones, las sanciones económicas, no solamente norteamericanas, sino de Naciones Unidas. Y parece que la nueva administración ha cambiado de estrategia cuando ha lanzado un comunicado lacónico de 14 palabras que lo firma el señor Rex Tillerson, que como tú conoces, secretario de Estado, el flamante secretario de Estado, y dice así: Estados Unidos ya ha hablado suficiente sobre Corea del Norte. No tenemos nada más que añadir. ¿Qué significa esto, mi amigo Chile? Mira, la política hacia Corea del Norte, de parte no solo de los Estados Unidos, del mundo libre, ha sido un fracaso. Y esto no solo es Barack Obama, George W. Bush también, en efecto, precedió esa política de tratar con Corea del Norte, de básicamente preparar el terreno para lo que hemos visto, una relación que ha buscado un acercamiento con el régimen norcoreano con el fin de ver si van a minimizar los acuerdos, la producción de armas nucleares y del lanzamiento de cohetes. Al no hacerlo, apelan a las Naciones Unidas para que ponga sanciones, buscan mecanismo multilateral para tratar de económicamente de dañar a Corea del Norte. Vemos que eso ha fracasado. Cuba comunista fue uno de los partícipes de la violación de esas sanciones de armas de las Naciones Unidas al estar traficando. Con el arco aquel del canal de Panamá. Correcto. Entonces, ¿por qué han sido inefectivas? Bueno, porque ninguna va a donde está el problema. Y eso es que Corea del Norte depende absolutamente de China comunista. En otras palabras, no pudieran hacer ni siquiera un fósforo para prender
una bomba, un pedazo de dinamita, si China comunista no lo subvenciona. China comunista tiene una agenda muy agresiva en ayuda extranjera a través del mundo, ¿verdad? Bueno, la mitad de la ayuda de China se gasta en Corea del Norte. Se la da Corea del Norte, sí. Corea del Norte tiene el cuarto ejército más grande del mundo. O sea, en términos de hombres, de cuerpos militares y paramilitares. Se dice que sobrepasan los 2 millones de soldados. Exacto. Para un país, o sea, estamos hablando de estar en cuarto del mundo, quiere decir que le dedica enormes recursos de manera sobreponiendo los intereses de que si las personas comen o no. Y eso lo puedes, es literal. Sí, sí, las sí. Hambrunas no han sido al azar. Para mantener este arsenal nuclear, para mantener esa fuerza armada, todo esto lo hace posible China. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Uno tiene que leer entre líneas. ¿Cuál es el mensaje del dictador chino a los Estados Unidos? Ya se lo ha dicho. Los Estados Unidos tienen que negociar con Corea del Norte. Tienen que entenderse. Lo que ellos quieren es que abandonen a Corea del Sur. China está muy deseosa de tener una hegemonía en toda esa área absoluta. Mientras los Estados Unidos está dispuesto a defender a Japón, dispuesto a defender a Corea del Sur, China tiene a Corea del Norte para contrarrestar esto, para tratar de presionar a todas las administraciones norteamericanas a que acepten a Corea del Norte, que es una de las cosas que exige Corea del Norte, que salgan del sur, que se alejen de las costas asiáticas, que no le den tanto apoyo a Japón. Todo esto es un diseño y China utiliza a Corea del Norte para su propósito político. ¿Cuál sería el curso prudente? Y esta administración ha dado cierta señal que eso es lo que está buscando hacer y se lo va, pienso yo, a plantear al presidente chino. Correcto, en los juegos de golf que van a estar jugando. Y eso es penalizar empresas chinas, que están todas vinculadas, en este caso, al Estado chino, que hacen negocios con Corea del Norte. En otras palabras, son empresas que también tienen activos acá y realmente tomar acciones sólidas. El Departamento de Tesoro norteamericano tiene las herramientas para poder penalizar empresas chinas que, de nuevo, las que hacen negocio directo con Corea del Norte, todas están vinculadas directamente con el régimen chino y muchas de ellas tienen negocios acá. Podrían, en efecto, bloquear activos y penalizarlas. Ahí es donde tienen que ir. No perder el tiempo en que si les compran o no a esto a Corea del Norte o a las Naciones Unidas que tengan determinadas sanciones que no son reforzables. Hay que ir a la fuente de los recursos, que es China. Yo creo que eso es lo que va a estar en la agenda. No es casualidad que Corea del Norte al azar tire ese cohete días antes. Ellos están tratando de buscar partida. El presidente Trump no es el único que se considera un buen negociador. Los chinos también se consideran que excelentes negociadores. Correcto. Bueno, muchos televidentes se preguntarán por qué este momento de Corea del Norte, al cual hemos dado 2 programas ayer y estamos tocando nuevamente hoy, por qué este momento es prioridad para Estados Unidos. La respuesta es muy sencilla. La inteligencia norteamericana acaba de llegar a la conclusión de que quedan solamente días, pudieran ser semanas, para que Corea del Norte logre un cohete portador de ojivas nucleares que llegue a territorio de los Estados Unidos. De ahí esas pruebas que están haciendo. O sea, está a tiro justamente de estos misiles la costa oeste de los Estados Unidos. Y eso para Estados Unidos constituye un gravísimo problema que hay que resolverlo indiscutiblemente. Correcto. Porque este señor que dirige Corea del Norte, el dictador Kim Jong-un, es un hombre que por otra parte está totalmente endemoniado, está enloquecido totalmente. Correcto. Y individuos como estos son apocalípticos, en otras palabras. Esa es la expresión, exactamente. Pudieran ser apocalípticos. Claro. Y llevar al mundo a una tercera guerra nuclear. Correcto. Tranquilamente. Exactamente. Me tengo que ir a la pausa.